El régimen siempre ha actuado de esta manera, ¿verdad? Ellos siempre buscan la manera de desvalijar lo que está construido, de dejar las cosas totalmente nulas para los nuevos funcionarios que tienen que asumir lo que constitucional y legítimamente está establecido. Y nosotros consideramos que esto lo están haciendo de mala fe, de manera dolosa, de manera ilegal, de manera ilegítima. Y sí, efectivamente, para entorpecer la gestión de la nueva representante diplomática, que es la única funcionaria diplomática reconocida por el Estado costarricense y es quien deberá y debe tomar las decisiones concernientes a todo lo que tiene que ver con las legaciones diplomáticas, ya que estos funcionarios son usurpadores, son desconocidos y no representan a los venezolanos.